Animatón, como usted ya lo sabe, es el tradicional programa de animación, diseño y multimedia que traen para ustedes SAE Institut México, Presumiendo México Casa Productora y Designare Media. Yo sigo siendo Bastián Pascal, no acepten imitaciones, y aquí a mi lado está el compañero al que ya conocen y han aprendido a querer, Damné Jesús Pérez Yrigoyen. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Jesús. Bien. Un poquito nostálgico porque este cierre de temporada... Ha estado bueno, ha sido todo un trimestre. Este programa hemos tenido, pasó mucha gente por aquí, casi 10 invitados, me parece. Está cañón. Y pues hoy también tenemos un invitado muy especial. Vamos a estar ahí platicando un poco de ilustración y vamos a cambiar un poco el formato justo con motivo de nuestro cierre de temporada. Vamos a variarlo un poquito en cómo vamos a abordar los temas, nuestras clásicas secciones de agenda cultural, de noticias. Las vamos a encapsular ahorita para estar platicando y pues recordarles que estamos en vivo, la gente que nos esté viendo que mande sus comentarios y si lo están viendo en retransmisión en nuestros canales, pues también no dejen de comentar ahí, no dejen de enviarnos sus contenidos que les gustaría ver porque pues vamos a seguir empujando este proyecto y cambiando su formato y adaptándolo para seguir compartiendo con la comunidad. Exacto, Animatón seguirá evolucionando de maneras insospechadas en el futuro próximo. Por lo pronto, por favor, compartan no solamente este, sino los otros 11 videos que hemos hecho. Pueden encontrarlos en las redes de Ultra México Radio o en YouTube con Designare Media. Y para cerrar con broche de oro, vámonos sin más preámbulos, si te parece. A las noticias. A las noticias. A las noticias y agenda cultural. Pues para arrancar, tenemos que SAE invita a toda la comunidad. SAE es el instituto dedicado a arte digital, a diseño de audio, que está ubicado acá en Ciudad de México. Una escuela bastante grande y abre sus puertas en lo que le llaman el Open Day para que la gente venga a conocerlo y hacen una oferta de talleres, de muestras y demás, para que vengan a conocer lo que ofrecen sus 7 licenciaturas. Entonces, los invitamos a que entren a sae.mexico.edu para inscribirse, porque esto va a ser el 10 de marzo. 10 de marzo se abre y pues pueden venir a conocer, va a haber charlas acerca de negocios de la música, ingeniería de audio, animación digital, que es aquí nuestra carnita, nuestro mero mole, programación de VJ, diseño VJ, cine digital y postproducción, y comunicación transmedia, pues totalmente arte multimedia. Exacto. Es lo que pueden venir a aprender a SAE. La entrada está abierta para todos aquellos que tengan entre 15 y 22 años. Yo ya no soy bienvenido, lamentablemente. Vale la pena irle rascando. Si estás en la preparatoria y crees que no, todavía me quedan 2 años, no sé qué, nunca es demasiado pronto y nunca es demasiado tarde para empezar a considerar sus posibilidades. Entonces, asómense, quien quita y les late. Sí, vengan, se van a ofrecer ahí 2 talleres prácticos, entonces para que se informen bien, entren a las sedes, al sitio web de SAE, también lo estaremos compartiendo en nuestras redes, pues que reserven su lugar, aparte pues, está abierto para todos los interesados, y que vengan y conozcan las aulas, los laboratorios, la verdad es pues, un colegio bastante bien equipado. Instalaciones muy interesantes. ¿Ya tienen cuántos años hay? ¿Como 7 en México? Fue su aniversario, ¿no? Recientemente. Claro, de hecho, se celebró. Tuvieron, de hecho, algo que sí hay que reconocerles es que siempre está toda la dirección académica como buscando que los alumnos estén en contacto con la industria, no solo local, sino global. Y recientemente tuvieron un evento cerrado para su comunidad de estudiantes, pero les acercan contenido muy interesante de invitados internacionales que traen para hacer dar charlas y demás. Entonces también échenle ojo a las redes del Facebook de SAE para que pues, estén al pendiente de lo que está pasando también acá en la industria. Ellos muy, muy participativos siempre con los festivales, con los eventos y pues acá también nos abrieron las puertas para empezar a extender estos proyectos. Buenísimo. Entonces, Open Day, talleres, experiencias, tecnología y mucho más de SAE México, sábado 10 de marzo de 9 a 2 y media. La invitación está sobre la mesa para que lo consideren. Otra notilla que tenemos por ahí es que el Festival de Animación Annecy, el más longevo y uno de los más importantes de todo el mundo, acaba de dar a conocer su imagen de este año, su nuevo cartel. Así es, y pues este cartel lo estaremos compartiendo ahí en redes. Por cartel nos referimos ahorita a la imagen promocional. El póster. El póster,
no al cartel de contenidos, que ese también ya poco a poco lo van a, anunciando. Yo ahí lo que les recomendaría, si están interesados en estos festivales y son festivales que tal vez en un inicio es difícil como acceder, pero pueden seguir la información online, se suscriban a los newsletters y siempre van a tener ahí como pues toda esta comunicación llegándoles a sus correos o a sus redes. Si todavía usan correo electrónico, porque aparentemente... Es curioso ahí que pareciera que de repente queremos descartar ciertos canales de comunicación y son a veces los más... efectivo. Es que, ¿no? Es muy sencillo, pues, ¿no? El correo ya todos estamos familiarizados. Diario lo abres, entonces... A pesar de todo, más bien hay que hacer buenos hábitos de cómo consumes esa información, porque si no se convierte en spam, te suscribes a todo y te llega y empiezas a discriminarlo y ya no le prestas atención. Sí, entonces, saber elegir qué quieres que te llegue. Y bueno, este cartel, para que le echen ojo, lo diseñó Pascal Blanchet. Y nos presenta una gráfica inspirada en los años 30 y se ve ahí al fondo un lago y un edificio en blanco, un castillo, un palacio, que de hecho se llama el Palacio Imperial. Y hay como nota para que hacerle promoción aquí al mercado MIFA. Es el Palacio Imperial es la sede de varias de las actividades que se llevan a cabo durante la NECI Festival, que aparte de ser una muestra de cine, de tener esa proyección de cortometrajes, de películas en la Cineteca, en el Palacio Imperial se lleva a cabo talleres, conferencias y también el MIFA, que es el mercado internacional, que es donde las productoras van y ponen su stand y están volanteando y dándote informes y buscando hacer colaboraciones. Financiación. Y te reciben, te invitan por ahí a lo mejor un trago, que comas algo y te platican y te presumen todo lo que están haciendo. México ha tenido mucha presencia en los últimos años gracias también a que Pixelat ha estado llevando como embajadores de México la presencia de un stand y llevan la presencia de varios estudios. Entonces también para que estén ahí atentos a lo que está haciendo Pixelat, para que se suscriban, se sumen. Y si están desarrollando algún proyecto importante, son un estudio y consideren la posibilidad, pues, de darse una vuelta a Annecy. Es un lugar, es una plataforma invaluable, pues, donde puede uno ubicarse. Sí, como que es importante. Ya hay esa presencia. Pues aquí igual recordarles que hace un año estuvimos presentes allá documentando. Este año volveremos a ir. Eso. Y vamos a estar igual tratando de cubrir lo que sucede respecto a México y también en general en el festival. Y pues que le echen ojo, tenemos publicado por ahí un contenido, un pequeño documental de unos 40, 50 minutos sobre los proyectos destacados mexicanos que estuvieron presentes en Annecy en 2017. Esperemos que haya muchísimo más mexicanismo que ofrecer este año. Sí, esperemos, ¿no?, que se rompa ese récord, porque el año pasado fue presencia récord en cortometrajes, en proyectos que estuvieron en pitches, en el mercado, la presencia, en cantidad de mexicanos. Creo que había más de 30 mexicanos por allá, increíble, en todos lados. Entonces, ojalá se siga repitiendo esto y que se sigan rebasando también estos récords de asistencia y de presencia. Y estabas mencionando justamente Pascal Blanchet, mi tocayo. El diseñador del cartel de este año de Annecy, trabajó también con Wes Anderson recientemente, ¿no? Sí, de su biografía, él ha trabajado para New Yorker, para Wes Anderson y apenas acaba de iniciar la producción de un cortometraje con National Film Board of Canada. Entonces, Pascal Blanchet, también les recomendamos que se avienten ahí un clavado a Google y estaremos cubriendo esto también, compartiéndoles notas. Claro. Y que le echen ojo. Y este cartel, pues muy bonito, la postal que vemos es tal cual un retrato de lo que es Annecy. Agua cristalina, el Palacio Imperial, un pequeño poblado de Francia que es pues sede de este festival, ¿no? De los más importantes de animación. Hablando de festivales, sacaba yo a colación a Wes Anderson porque acaba de terminar el Festival de Cine Internacional de Berlín. La película que abrió el programa este año fue el nuevo largometraje de Wes Anderson, Isle of Dogs, una película stop motion que ganó el premio a mejor dirección. Okay. Este año. Es la primera vez en la historia del Festival de Berlín que una película de animación recibe ese premio. Entonces es un hecho muy destacable, muy digno. Muy destacable de que sí cambia hasta la. Puede cambiar la percepción que hay hacia el cine de animación. Está aportando, ¿no? Sí, yo creo que en los últimos años se han estado haciendo algunas películas como Anomalisa, por ejemplo, directores de live action consolidados que están haciendo un cine de animación de largometraje serio de Estados Unidos que puede, digamos,
apelar a que la audiencia en general cambie un poquito justamente su percepción sobre que la animación no solamente es para niños, no solamente es Disney, que puedes hacer todo tipo de cosas, pues, y que puede competir en todas las ligas, pues, que no consideren, ay, esa animación es menor, no es una película de verdad, porque lamentablemente estamos arrastrando muchísimo ese tipo de prejuicios. Ese tabú, ¿no? O sea, esa idea de que, pues, esa animación es para niños, son caricaturas, ¿no? Ándale. ¡Ay, caricaturas! Estaría bien, y para siguientes contenidos, inclusive hasta para romper con ese tabú de que dirigido a niños, deberíamos de aventarnos por ahí una curaduría de animación más adulta, ¿no? Sí. Por ahí recuerdo también Chico y Rita, fue una de las primeras películas que vi que empezó a hacer mucho ruido y que era totalmente una temática para adultos. Estuvo nominado al Oscar y todo. Entonces, y justo eso, que empiezan a tener esa presencia seria, ¿no? Formal para este tipo de premios. Pues habría que hacer un buen compilado de obras que podamos recomendar. Hay algo ahí que explorar. Pasamos a otra nota que te comparto. ¿O quieres agregar otro comentario acá? Ya estamos aquí. Para todos nuestros colegas que hagan ilustración, y de hecho también por ahí los que hagan animación, Pictoline, este proyecto de noticioso de información, está lanzando junto en colaboración a Marca México, que es la marca que trata de llevar toda esta presencia también de México, internacionalizarla, y de darle como esta cara tanto de turismo y de cosas que suceden aquí que nos enorgullecen. Están lanzando la Bienal de Ilustración, la primera Bienal de Ilustración aquí en México, y va a haber un jurado de ilustradores super top. Está abierta ahorita la convocatoria, el cierre es el 27 de marzo, también está en muy buen tiempo de entrar. Y pues eso es un esfuerzo por reunir a los mejores exponentes respecto a la gráfica mexicana, ¿no? Entonces que le echen ojo, hay un premio que es bastante atractivo, de dos premios de 115 mil pesos. Ándale. Entonces para esta primera edición, y pues se hace no solo con el... solo para atraer el talento, sino pues para darlo a conocer y poner a México como un referente, ¿no? De gráfica. Que eso, pues, no se cuestiona. O sea, hay ilustradores... Sí, hay toda una tradición. Top, pues. Aquí, como una gran diversidad también de gráfica. Y que entren, me parece que por ahí en las categorías, por ahí hay algo relacionado a GIF. Entonces, todos nuestros colegas que se dedican a la animación podrían entrarle. Hay por dónde colarse. Y, pues, gente que va a estar de jurado internacional, nombres que les podrían sonar, Gary Baseman, de Estados Unidos, Macbeth, de Francia... Son gente que es referente también a la gráfica a nivel internacional. Sí, te creo. Entonces, para que le entren. Y bueno, pues viene presentado por Pictoline. Entonces, ellos estado haciendo, aparte de toda su labor de informativa, han estado empujando mucho toda esta parte. De hecho, renovaron mucho el tema de cómo se comunica en internet. Sí, claro. ¿No? Es súper interesante cómo esta idea de una imagen dice más que mil palabras. En este caso, Pictoline trabaja con imágenes y palabras. Pues. Y con mucho GIF, que es llevar la animación. Llevar la comunicación ya a esta parte de la animación. Es una información digerida, amena, llamativa, digamos, estéticamente muy agradable. Y hay muchísimas... Es como cuando se mete uno al periódico y lees los encabezados, digamos, aquí tienes un poquito más que eso, pero es igual de rápido, es igual de... Más efectivo, hasta más recordable. Y ha sido, digamos, un modelo tan exitoso que está siendo imitado, digamos, por otras plataformas, ¿no? Sí. Me parece que Cultura Colectiva lo está empezando a hacer, otro tipo de sitios también de difusión cultural. Es un modelo muy atractivo, pues, como los videitos de Facebook también, de Playground y estas cosas. Sí, estos videos cuadrados, ellos lo empezaron a traducir como primero unas infografías, luego que el GIF, y tienen un cierto toque de humor. Que también realmente creo que ellos han entendido muy bien cómo funciona la comunicación en redes sociales y lo han estado empujando y sobre todo también han estado colaborando mucho con talento nacional e internacional para esa gráfica rica, llevarla a esta parte de comunicación. Ándale. Y noticias. Pues vamos, yo digo ya, sin más preámbulos, invitado, ¿no? Nuestro invitado, que hablando de arte, va a ser alguien que se dedica a esta parte de ilustración y podemos seguir ahí discutiendo todo este tema de la comunicación. Ándale, buenísimo. Que nos platique de qué hace y a ver qué más. Y manden sus comentarios. Vamos a un pequeño corte. Brevemente estamos de vuelta. Y aprovechen para escribirnos y demás. Sale. Vámonos a un pequeño corte, ya volvemos. ¿Te han roto el corazón? ¿Has salido con un idiota tras otro?
Presentamos el corazón idiota pero valiente. Un pin que conmemora todas tus malas decisiones. Pero sobre todo tus ganas de seguirlo intentando. Porque los corazones idiotas merecen un gran reconocimiento. Llama ahora. Nuestras operadoras te están esperando. No es cierto, no tenemos dinero para operadoras. Compra en línea en Kiching. De vuelta, muchas gracias por estar con nosotros en Animatón. Tenemos un invitado muy especial el día de hoy, es Alfonso Cervantes, ilustrador. Está aquí. Hola Alfonso, bienvenido. Hola, ¿me escuchó? ¿Sí me escuchó? ¿Sí nos oímos? Esperemos que sí. Asumimos que nos hagan señas. Asumimos que todo está saliendo en orden. Hay como 1,000 cámaras, entonces no sé ni a dónde voltear a ver ni nada. Ay, ese soy yo, miren. Ilustro. Soy ilustrador, gracias a todos. Mira, por si estar luchando. Aquí estás. Esto es real, ¿eh? No, es verdad. Pues nos estamos monitoreando aquí en vivo en pantalla. Les recordamos que pueden mandarnos sus comentarios, sus preguntas para Adolfo. Adolfo. Me voy a ir de aquí. Eso no es nada de lo que me prometieron. Yo quería chilaquiles. Eso es saliendo de aquí. Aún estamos a tiempo. Okay, estamos a tiempo. Me prometieron un ¿cómo se llama? Un set con todo blanco. No veo aquí nada. ¿Qué es este cuchillo? Me puse diva. No, no es cierto. Toma. Pues arrancamos. Que ya tenemos aquí en video un poquito de la gráfica que genera este poncho. Y platícanos un poquito de ti para arrancar para la gente que te conozca. Pues soy Alfonso Cervantes, soy ilustrador. La verdad es que empecé a ser ilustrador desde hace muy poco. No ilustraba antes, no me gustaba como mostrar mi gráfica y así. Me enfoqué un poco más al branding, diseño marcas. Ahora por mi cuenta soy diseñador de marcas. Y me gusta, ya sabes. Pero la verdad es que, o sea, el branding me gusta. La ilustración es lo mío, o sea, aprendí como a expresar muchas cosas, mucho de lo que yo sentía y todo, gracias a la ilustración. Y pues de repente cuando me di cuenta, ya era ilustrador. No lo planeé, de repente fue como de, wow. ¿Cuánto tiempo llevas publicando en el Facebook? Yo creo que como año y medio. ¿Año y medio? Año y medio, sí, pero me volví así extremo de que Facebook, Twitter, Instagram, Dribbble, o sea... todos lados. Sí, fue como de, bueno, si vas a publicar, vas a hacerlo bien, ya sabes, o sea, esto es como tu carrera. Como tener disciplina y hacerlo, sí. Porque veo que compartes más de un arte por día a veces. Sí. Eso ya es mucha... mucha... Es que, esperen, no me veo gordo, porque si me veo gordo me voy de aquí, ya les dije. todo esto es broma, la gente va a creer que es de verdad. ¿Qué le pasa a ese hombre maldito? ¿Ya lo viste? No, sí, la verdad es que... No es un hobby, ya sabes, no es algo que debes tomar a la ligera, no es algo que nada más lo haces y lo sacas y ya. En realidad tiene como mucha, mucha perspectiva en cuanto a, pues este es tu trabajo, ¿no? O sea, es lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero ser. Entonces, pues el hecho de estar en contacto con tus seguidores, de escribirles, de hacer ilustraciones, de conectar con ellos, ya sabes. O sea, no solo quiero subir ilustraciones para que digan, ah, qué chido, like. No, o sea, en realidad es como... Conecto con ellos a través de un sentimiento común, ya sabes. Yo siempre tengo el corazón roto. Ahí está, que el corazón idiota. De eso. Sí, el corazón idiota, pero valiente. Siempre he tenido el corazón roto. Empecé a ilustrar debido a un evento familiar que tuve, algo muy fuerte. Entonces, como no sabía cómo sacarlo, no sabía cómo hablar de esto, cómo expresar ese sentimiento, dibujé, ¿no? Y cuando me di cuenta, había conectado con un chorro de gente. O sea, sí. Y la gente también se siente así, ya sabes, la gente también siente lo que yo siento y es increíble, es como a veces digo, me está llevando, no puedo decir groserías, me lo advirtieron, me está llevando la tostada y eso es como quiero ilustrar, ya sabes, quiero ilustrarme a mí y que me está llevando, porque ¿qué crees? Sí me está pasando. Sí, claro. Y lo pongo y la gente está ahí, ya sabes, y la gente dice, me estoy sintiendo igual que tú. Y tengo seguidoras que me ponen así como, me espías. O sea, me espías y estás ahí. Me estás inspirando mi vida, sí, deja claro. Robarte mis... Sí. La vecina de enfrente, tengo unos binoculares, todo lo que le pasa lo tuitea. No, una fuente inagotable. Sí, inagotable inspiración, le rompen el corazón a cada rato. La vecina en realidad soy yo. Da buen material. Sí, entonces empecé a conectar y eso me encantó, ya sabes, me encanta... que mi gráfica pueda ayudar a alguien a expresar algo que tal vez
comúnmente no dicen o comúnmente no tienen algo con qué expresarlo, ya sabes. Claro, se va mucho al sentimiento que mucha gente muchas veces se abriga en no compartir eso, ¿no? Exacto. Siempre estamos bien y en internet siempre estás. Sí, siempre bien. Nunca te proyectas vulnerable. No, exacto. Yo soy la persona más vulnerable de este planeta. O sea, es como mi hobby, aparte de ilustrar, es llorar. Entonces es como, ya sabes, es como, soy vulnerable, me duelen muchas cosas. Claro que cuando me ofenden me duele, cuando me rompen el corazón me duele y todo esto. Y es como, siento que creé a Alfonso Cervantes como ilustración y como todo esto para poder expresarme. Y en un momento encontré que no solo me expreso por mí, sino que ayudo a otras personas a expresarse. Y es como de, bueno, ya, o sea, ya mañana me suicido, no hay problema. No, ya ayudé a alguien, sí, con permiso. Qué entonces, increíble, sí, qué increíble. Es que finalmente en esta época creo que estamos muy necesitados, muy urgidos de honestidad, sí, ¿no? Es un momento muy difícil en muchos sentidos. La posverdad y las noticias falsas y ya nadie sabe, sí, qué creer ni a quién creerle. Y de pronto poder poner tu corazón enfrente y que la gente se reconozca. Evidentemente estás conectando muchísimo porque tienes más de 35 mil seguidores en Facebook en este momento y dices que llevas año y medio, sí, a mí que llevo muchísimo tiempo intentando construir una audiencia, me parece digno de aplaudir. Ay, gracias. Sí, la verdad. Sí. Gracias, sí. A veces siento que son poquitos, como en comparación, ya sabes, siempre te comparas. Siempre, me meto a Behance o cosas así, veo ilustraciones de alguien y digo, qué increíble, o sea, tienen unas gráficas preciosas y de repente veo la mía como un poco más chistosita, lindita y así, pero a veces es como donde digo, ok, ahí mete el mensaje, ya sabes, estudié diseño de información. Que haya más un concepto, sí, y a través del concepto detrás, eso siempre, antes de empezar a publicar, siempre quería que la mayoría de mis ilustraciones pudieran hablar por ellas mismas, ya sabes, sin que tuvieran un texto ni nada. Uh-huh. Y uh-huh, esa es la parte como del diseño de información, ¿no? En lugar de decorar, me necesito conectar al público con un mensaje. Entonces necesito que el mensaje se transmita. Sintetizarlo, ¿no? Entonces es como de, pues si voy a poner un corazón frágil, tal vez lo meto en una caja y le pongo el símbolo de frágil afuera. Ya sabes, como el de la botella, sí, rota, sí, y sí, así. Sí. Y es como, no te estoy diciendo que es frágil, pero basado en signos, basado en símbolos, eres capaz tú de identificar la fragilidad del mismo corazón. Como, como llevar esta parte de signos. Tú eres diseñador gráfico de carrera. Diseñador de información. Diseñador de información. Sí, 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 es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Los diseñadores gráficos se enfocan más en la gráfica, no en... No, o sea, en que quede bien, que sea... Digamos como la técnica y la estética. Sí, 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 técnica y estética, un poco más como estética y nosotros vamos un poco más por el mensaje. Incluso si la ilustración es fea, mm-hmm, o si la, okay, estéticamente no es preciosa, pero conecta, hace que el público haga algo, hace que las personas... Que cumpla su función. Exacto, que las personas se sienten identificadas, lloren, se rían, compren un producto o algo así. Nuestra meta en general es más, o sea, tuvimos más como de semiótica, retórica, mucho más como de la parte de atrás de crear una ilustración. Y pues obviamente yo lo saco en cosas súper lindas y súper así bonitas. Pero es como eso, ¿no? O sea, necesito conectar antes que ilustrar. O sea, antes que crear algo que la gente diga, qué bonito, necesito, mm-hmm, ilustrar algo que la gente diga, lo he sentido. ¿Sabes? Ok. Súper bien. Y sin embargo, tu estilo bonito eres tú. Sí, pues, sí. Digamos, ¿cómo llegaste un poco...? ¿Me estás diciendo bonita? Eso está abierto a la interpretación, ¿eh? Yo no sé. No tan bonito, okay, como el diseño de Animatón, como el diseño del título que lo tienen programa. Por ahí, se puede poner. Si en algún momento lo podemos mandar al video. Estuvo divertidísimo. Alfonso se rifó y reinventó el concepto de Animatón para cerrar esta temporada. Es que me mandan el logo y era así rojo chillante, verde chillante y yo jamás he jugado con esos colores, ya sabes, jamás los, ajá, he tocado, nunca los he tenido en mi vida. Dije, ¿cómo lo combino con mi paleta? Y de repente empecé a bocetar ahí y fue como de, bueno, vamos a ponerle caritas. O sea, era un bocetito, ya sabes. Claro. Yo cuando lo vi fue como de, aquí tengo la gráfica final. Muy bien pensada, muy bien conceptualizada. Claro, noches desvelado. Yo amé y tiene el acento con el sombrero. Con el sombrero. Qué bueno que tiene acento, es porque acento, ese fue todo un tema. Sí, no lo tienen, programa, ¿verdad? En el normal. Creo que en el que te mandé todo. Ya, sí, no, a mí no me engaña. Es que no lo tenían y cuando yo me incorporé al proyecto fue como de, esto se llama Animatón. ¿Qué está sucediendo? Animatón. ¿No? Animatón. Oh, Animatón. Animatón. Pero es el Animatón. Con acento. Bien. Buenísimo. Muchas gracias por intervenir el logo. Estuvo divertido. O sea, fue como, pues hagamos algo. O sea, no sabía que era su final de temporada. Me siento como que debo dejar a todos en suspenso. Sí. ¿Sabes? Claro. Así como que tengo que dejarlos así. Final de temporada. O sea, es una gran responsabilidad. Claro, que podemos fingir tu muerte, sí, o algo, sí, así. Sí, más adelante. Voy a anunciar algo muy fuerte. Algo al final. Fuerte. Estoy embarazado. Corte a negros. Corte a negros. Vamos a un corte. Es tuyo y se va.
Estoy bien preocupado porque no puedo decir groserías, entonces estoy como de pensando cada palabra. Es todo un reto. Porque yo, solo estoy pensando como en lo que diría mi mamá, ya me lleva la tostada y cosas así. Ah, no te preocupes, si dices grosería nada más es un penalti ahí de... de pagar 10 mil pesos. Sí, okay, lo de los sponsors, pues ya. No, ya. Ahí, ya fue. No, necesito. Sí, pues esta podría ser una muy bonita tradición para siguientes ediciones. Vamos a obligar a los invitados a que los intervengan, a que trabajen. Sería precioso. O sea, te mandamos el logo, intervenlo y así claro. Se anuncia el. Sí, sí, estaría súper. Perfecto. Bien. Pues del corazón idiota que nos platiques ahorita, ¿qué onda con este proyecto? ¿Estás queriendo incursionar en producto? ¿Qué? Es que no. O sea, no. Justo todo. O sea, la producción me lo preguntaba y así, era como de. O sea, ¿te gustan los productos? ¿Quieres hacer, no sé, libretas y todo? Y yo, no. O sea, no. Ok. En realidad, muchas veces yo como que no te das cuenta de en dónde estás parado, ya sabes, como de qué estás haciendo. Y empecé a darme cuenta de que iba a exposiciones o iba a lugares y me preguntaban, ay, queremos una ilustración tuya, queremos una postal, queremos un... Y yo no tengo nada. O sea, ya sabes, fue como de, pues te puedo dar la mano, te doy un beso, o sea, pero no tenía nada con lo cual conectar, ya sabes. Y pues lo creé, la verdad es que primero lo creé para mi familia, en diciembre se lo regalé a toda mi familia y amigos de Navidad, se lo entregué a todos ellos, luego se lo entregué a ilustradores que admiraba. Ay, o sea, fue como... Sí, te di uno a ti, dame. Esto significa muchas cosas. Sí, lo amo. Pero luego a ilustradores que los veo en Instagram o en Twitter, así digo, wow, son increíbles y ojalá algún día llegue a ser como ellos, y pues se los regalé a todos. Y luego fue como de, bueno, o sea, literal, tuve una remesa así, habían demasiados. ¿Y ahora qué hago con todos esos? Bueno, vamos a venderlos, bueno, vamos a regalarlos, o sea, literal, ya es como mi tarjeta de presentación, ya sabes, es como, atrás tienen mis redes, adelante dice prácticamente quién soy, pues es un bonito pin, entonces lo entrego, ya es como de, tomen, los quiero, cuídense, o sea, no quiero hacer productos, no quiero, ya sabes, como incursionar en eso de momento, en realidad fue una manera en la cual quería agradecerle a mi familia, a mis amigos, a mis seguidores y a todos. Sobre todo a los ilustradores que me han inspirado, ya sabes. Entonces, okay. Como, no estaría aquí si no hubiera visto pues, el trabajo de todos. Sacar esa energía creativa. Sí, tal como, cual. Regalémonos cosas, seamos una comunidad, no tenemos que ser unos ermitaños que no nos llevamos con nadie, ya sabes. Es como, toma, o sea, y les mandaba, ya sabes, como un escrito de verdad algún día espero llegar a ser como tú, bye. Ya sabes. O sea, hasta pena me daba contactarlos en Twitter, así como, hola, ¿cómo estás? Pero son gente muy chida. O sea, en realidad la comunidad de diseño, de ilustración, son gente muy buena onda. Todos se ayudan, todos se hablan, todos son lindos. Y pues me han ayudado mucho. La verdad es que yo no estaría aquí si no fuera por muchos de ellos. Sí. Hola, Ross. Que aprovechando, tenemos por ahí unos comentarios rápidos y express, pero para que vean que sí los atendemos. Los estamos escuchando. Sergio Hinojosa Vega nos dice final de temporada, iconic. Iconic, it's iconic. Sí. Fredo Dolores dice Pony, te amo. Corazón, estrella, 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 estrella. Gracias, corazón, estrella, estrella, estrella. Alfredo, ¿qué más? Dice Ponchi, corazón, dice Rosina Maricín. Ah, ese es Ross, te amo. Manden preguntas si quieren. Sí, manden preguntas. Ahora es cuando. Aprovechen, es el momento. Ahí es la cámara donde puedo ver. Acá. ¿Cómo me veo? Ya les dije que si me veo gordo, yo como Maraya, me paro y me voy. Pues monitorearte acá, pero vamos como en delay de unos cuantos segundos. A mí me gustaría regresar un segundito a esto del corazón, porque me parece súper respetable y lo comparto muchísimo la idea de no querer andar vendiendo cosas. Creo que el consumismo y estas cosas es un peligro para la humanidad. Estamos inundados en publicidad. Es brutal, Pero sin embargo, me parece interesante pensar... artistas que dan su trabajo de forma gratuita en internet, ¿cuáles son sus opciones para sostenerse económicamente? Tú en tu caso tienes otro trabajo, digamos, haces branding, pero ¿cuál es un poco como tu reflexión si alguien lo quisiera hacer tiempo 100% completo, pues? Sí, o sea, la verdad es que desde hace muy poco, muy muy poco soy freelancer y pues obviamente mi gráfica de ilustración atrae a otras marcas y atrae a otras personas, ya sabes, y es como les gusta ver que hay alguien que ilustra y que puede transmitir un mensaje a través de la ilustración, entonces marcas me contactan y es como, oye, queremos que lleves nuestras redes, ya sabes, que ilustres para nosotros, porque pues no es lo mismo tener una fotografía bajada de stock o algo así que una ilustración propia, ya sabes, tus propios personajes, sí, exacto, tus propios personajes y esto. La verdad es que el branding sí es algo que hago, me encanta, no sé por qué me gusta mucho, lo terminé haciendo, pero la ilustración, ahora que soy freelancer, es lo que me está llamando.
Ya sabes, o sea, no intento volverme millonario a través de El Corazón Idiota Pero Valiente, sobre todo porque gasté muchísimo en el comercial, muchísimo en los empaques. Estoy segura que estoy perdiendo, ya sabes. Números rojos. Sí, no, pero no me interesa, es como de, quería poner la barra alta, ya sabes, es como de, voy a sacar un producto y no voy a sacarlo nada más así como de, ay, ahí está, ¿no? Un producto cualquiera y háganle como quieran y si lo quieren comprar bien o no. No. Hagamos algo bien, o sea, seamos diseñadores, pero seamos diseñadores bien hechos. O sea, hagamos una producción y paga un maquillista y dile a tu mamá que sea la operadora. La operadora, ¿no? O sea, mi mamá ni sabía. Yo no estaba en el país en ese momento, no pude llegar, se me atrasó el avión. Estaba de vacaciones de Navidad y le dije, mamá, ¿vas a ser la operadora? Y me dijo, ¿qué? ¿Yo? El que se come. Sí, o sea, la verdad es que soy un clon de mi madre, entonces pues al menos lo hizo bien. Y entonces es como de, mamá, tú ahorita vas a salir bien. Aquí la vemos, 2 segundos, doña Isis. Ahí está mi pobre madre. No quería lanzar el teléfono porque era el único que tenía en la casa. Y decía, ay, lo hace muy bien, Sí, muy bien. Yo soy su manager. Si la necesitan, llámenme. Contrataciones. Sí, contrataciones, designaré media. Todos estamos ahí ya en red. Entonces sí, o sea, no pretendo hacerme rico del corazón idiota. E incluso, como te digo, creo que le estoy perdiendo. Pero lo que quería hacer era algo que la gente pudiera tener mío. Ya sabes, es como de, ay, queremos algo de Poncho. O sea, no queremos cualquier producto, algo mal pensado, algo mal hecho. Es tu imagen y estás invirtiendo en tu propia imagen. De hecho, es una inversión a largo plazo, ¿no? Pues sí, es como... Pero en realidad, o sea, en la fiesta de Navidad, cuando tengo una familia como de 50 personas, regalárselos a todos, fue como de, ay, la tía, ya sabes, como de, todos lo tenían y yo así de... Pues aquí está, o sea, eso es. Y de repente en Navidad ponerme a llamarle a los ilustradores y decirles, ¿a dónde te lo mando? O sea, ya sabes, bueno, o sea, a Morelia, acá, a otros países y todo. Fue como de, gracias, o sea, es un agradecimiento a todo lo que he visto, a todo lo que gráficamente me mostraron ellos y el camino que ellos hicieron, que ahora yo estoy como transitando. ¡Ay, mira! Si no es tonta. Ya sabes, es como de, se ve tonta, pero no lo es. No, pues estamos viendo aquí todo el resultado, la verdad, la producción, todo lo que dices es realmente invertirle a tu imagen. Pues es lo que estás comunicando de ti. Gracias. Y habla muy bien de ti, de tu trabajo. Y creo que atendiendo también la pregunta que decía Bastián, pues me imagino que esto simplemente va a significar en que más gente descubra tu imagen. Y si es acorde, siendo un proyecto tan honesto esta gráfica, llegarán, en el caso comercial, marcas que se adecúen a esto, que buscan este tipo de comunicación. Sí. Porque, digamos, en proyectos comerciales colaboras constantemente con marcas del nicho infantil, Ilustración infantil y cosas como, ya sabes, como marcas de ropa para niños y cosas así, porque en realidad pues, es mi gráfica, ¿no? O sea, tampoco puedo hacer algo de, ya saben, algo como turbo corporativo o algo así. Ajá. Lo logro para gráficas de branding y de estas branding cosas, orientado pero, a... Sí, orientado a eso, pero, o sea, botellas, ya sabes, como de marcas de helados, cosas muy, muy infantiles, sobre todo guarderías. No me preguntes por qué llevo como 3 guarderías al hilo y me encantan, o sea, es como de, pues sí, claro, es usar mi gráfica junto con el branding y crear algo increíble. Oigan, qué calor hace aquí. Sí, ya te acostumbrando porque todavía... Nos falta, pero si nos puedes platicar un poquito justo de estos proyectos comerciales, ¿cómo se abordan estos proyectos de gráfica? ¿Cómo le llamarías? ¿Gráfica para niños? ¿Gráfica infantil? Sí, gráfica infantil, yo creo. Fíjate que lo que me gusta saber es primero la esencia del producto, ¿no? O sea, es como de, bueno, si es orgánico, si no es orgánico, si va a vender helado, si son de yogur, si son, ya sabes, obviamente primero conocer el producto. Y de alguna manera extraña, antes de crear el branding o el logo, todo empiezo con las ilustraciones. Porque sé que ellas van a ser las que van a decorar todo esto, ¿no? Entonces ellas van a ser como las encargadas de mostrar todo lo que va a venir siendo el producto. Entonces me encargo de crear una gráfica, igual como si se haría con un branding, definir colores, definir paletas, formas, todo. Pero en cuanto a ilustración, ya sabes, porque al arte, digamos, sí, del arte va a nacer ya también la... Sí, porque no es lo mismo ilustrar como para tus redes sociales que para una marca, o sea, necesitas tal vez solo 4 colores, necesitas, o sea, tienes que pensar limitarlo en que se va a producción. Exacto, se va a imprimir, va a salir en botellas, va a salir en empaques, necesitas como tener un gran conocimiento de cómo reducir al mínimo una ilustración, pero sin que se vea simple. Sí, que sin que tampoco se vea barata, ¿no? Sí, exacto, que se vea compleja, linda, moderna, actual, pero con muy pocos elementos. Y eso es algo que me encanta, ya sabes, como que en mi ilustración yo me explayo y hago lo que yo quiera y de repente ya es así como una bomba de confeti. Pero para marcas sí tengo que reducirlo, sí tengo que tener una paleta constante. Claro. Hay un brief, hay la libertad creativa, pero de todas maneras hay lineamientos, ¿no? Sí, para un branding. Hay lineamientos de incluso que ya son como personales, ya sabes, es como de estás teniendo en tus manos a un cliente. Ya sabes, que muchas veces tal vez es una junta directiva gigantesca que confió en ti y a veces es
ya sabes, como una persona, una pyme. Una pequeña empresa y es directamente con el, sí, la persona que es. Pero igual que tal vez está gastando el dinero de su familia o algo para y lo está confiando en ti. Y tiene que hacer esa inversión. Sí, claro. O sea, el branding no es nada más un logo que haces. Es algo, pues, ya sabes, es como tienes la responsabilidad de un producto. Es la cara de la empresa, de la marca, del producto. O sea, si se vende o no, ya, o sea, ya va a depender de otras cosas. Pero si se ve bien o no se ve bien, es tu culpa. No, y es totalmente una inversión, es parte de la comunicación, sí, sí. Y le tienen que apostar a eso, a llamar a un profesional, ¿no? De la gráfica. Si nos pudieras platicar de un proyecto que haya sido desafiante, que tengas ahí está como arriba la gráfica para la orquesta de Singapur. Ok, eso suena. Tienen una. Órale, sí, no, órale. O sea, de repente fue como. ¡Qué calor! Perdónenme, si empiezo a sudar. Está más arriba, niños. Este es un loop, es un loop. Estos son wallpapers. Es un loop, lo preparé para que estuviera en ciclo. Descarguen los wallpapers, están preciosos en mi página, son gratis. Igual así, o sea, ya sabes, como de, te metiste a mi página, descargo un wallpaper. Pero lo de Singapur fue un reto gigantesco, ya sabes. Anualmente hacen una apuesta sinfónica, no sé cómo se dirá, de niños, o sea, para niños y con gráfica de niños, y pues en este caso fue el Carnaval de los Animales, de un francés, no recuerdo cómo se llama, ya está muerto, y pues tenía que representar a muchísimos animales en un solo lugar, y en ese momento fue como, cuando lo empecé a dibujar era un desbarajuste, ¿no? Pero luego fue como de, ok, puedes hacerlo geométricamente. Me encantan las líneas geométricas. Me encanta como intentar usar colores y todo esto, pero de otra manera, ya sabes, como vitrales. Ay, no sé. Siento que en otra época me hubiera puesto a hacer vitrales en las iglesias. En esta época ni siquiera me paro en una, pero o sea, eso fue muy, muy desafiante. O sea, tuvimos 1,000 cambios. Teníamos 1,000 lugares donde se iban a poner. O sea, necesitaba hacer los banners de afuera, los lugares. Aparte, todo el diseño de producción de la sinfónica iba a ser en base a mi ilustración. Entonces, una vez que se hizo, miren, aquí está, se empezaron a hacer los backgrounds y se empezaron a hacer los elefantes y todas las cosas basadas en lo que yo ya había dibujado. Y luego ya saben de que ahora hazlo para un libro, ahora hazlo para una presentación. Desencadenan un montón de contenidos de comunicación. Recortables para los niños y que puedan usar el elefante. Entonces, cuando me di cuenta, una simple ilustración fueron 6 meses de trabajo, ya sabes. Y la verdad es que también el hablar con una empresa internacional y con una junta directiva y con... Empecé a ser como un poco más profesional, ya sabes. O sea, okay. me obligó a hacerte más centro en calendarios. Sí, aparte ellos, o sea, empezamos a trabajar a las 9 de la mañana de allá. Eran como las 10, 11 de la noche mías de acá. Y horario invertido. Sí, entonces yo trabajaba en la madrugada mientras ellos trabajaban en la mañana. Y tuve que invertir mis horarios porque literal necesitaban cosas ya. Ya sabes, o sea, ya las vamos a mandar a imprimir. Y no era imprimir una. Es deadline, ¿sabes? Así era, ya, sí. No, claro, no, y tiene que ir súper revisado. Yo de verdad, me mandaban todo. Y tardaban años en llegar. Entonces ya cuando me llegaba, si veía un error, era como de, ¿qué crees? ¿Qué creen? Hay que cambiarlo. Lo bueno es que cuando terminó la gráfica, o sea, cuando ya teníamos toda la gráfica de Singapur, era como, bueno, ya está bien. Está increíble, está perfecta y no tuve un error. Y fue como de, salvado. Ya sabes, es como equivocarte, no sé, para una sinfónica y para todo esto me da muchísimo miedo. Yo creo que ese miedo a fallar me ayuda muchísimo a tener como tanta perfección en lo que hago. Okay, se ve muy imperfecto, sí, se ve imperfecto y todo, pero pues quiere decir como, o sea, siento que aún me interesa, ya sabes, o sea, me interesan las marcas para las que trabajo, mis seguidores, lo que yo hago, o sea, me interesa que se vea bien, no me interesa que sea solo algo que esté ahí. Entonces, no, tienes como este compromiso con la, sí, la con calidad, la gráfica, con la imagen, con la calidad. Sí, es como de quiero sistematizarlo, ya sabes, es como de, no solo son diseñadores que ahí hacen algo, no, es como de, tienes que hacer esto, y tienes que tener un sistema, y tienes que, porque pues al final es tu chamba, es tu trabajo. Perfecto. Estamos recibiendo muchísimos saludos, amor. Saludos, ay, Facebook, mi mamá. Que te comparta ahí, Jesús. Sí, Isis, Rosales. No le hables. Te amo. Te amo, mami. Rigo Cervantes. Ese es mi hermano, o sea. Claro, dice Jorge Birds, un corazoncillo. Jessica me mandó un saludo a mí. Mándame fotos. Jessica, hola. Qué bueno que nos estás viendo. Yo también invito a mis amigos que van al programa y sí, no se conectan. Creo que no estás viendo los comentarios en vivo. ¿En vivo? ¿Sí? No sé. Hay que ver. ¿Dónde veo? Ahí van apareciendo. No sabemos cómo ver los comentarios. Y entre tanta cosa, hay también una pregunta. Cuéntame. De Luis Kensler. Dice, okay. ¿Qué le recomendarías? Sí, hay un buen comentario. Dale. ¿Puedo? Dale. No han visto los comentarios, te digo que ahí estaba.
¿Qué le recomendarías a los que están iniciando en ilustración o dibujo? Dibujen. Ya sabes, es dibuja, como... Dibuja. Sí, o sea, muestren lo que hacen. O sea, no se lo queden, que no les dé miedo. A mí me da un chorro de miedo. Era como de, esto no es suficiente. O sea, los veía, ya sabes, como que los terminaba. O sea, no es suficiente, para mí no es suficiente. No está a un nivel internacional. No estoy para competir en Instagram. No estoy para competir en Behance. No estoy en Dribbble. O sea, no. Cuando me quité ese miedo y empecé a compartir, empecé a dibujar sin que me importaran, o sea, los likes, los shares, era como de dibuja. O sea, incluso muchas veces me he analizado mis redes y es como, es que a veces haces cosas que, o sea, ¿quién va a querer compartir que están tristes? No, tienes que compartir que esto que está pasando en el momento. Yo, mira, o sea, yo ahorita no puedo con las cosas en el momento, o sea, no puedo con lo que está sucediendo en el mundo, sino puedo con mi mundo propio. Y muchos estamos así. Ya sabes, quiero dibujar lo que está sucediendo en mi mundo, en mi yo. Y empecé a compartir eso. Empecé a compartir todo lo que hacía. Y eso me ayudó muchísimo a mejorar mi gráfica, ya sabes. Es práctica. Practiquen, dibujen todos los días lo que les guste, lo que no les guste. Y cuando se sientan muy cómodos, cuando ya por fin hayan encontrado su gráfica, cámbienla y mejoren. Y es como... Sí, como no encasillarte, no detenerse. Es como... Te puedes estancar también, ¿no? Sí, exacto. O se puede hacer justo este hábito al inicio. Está padre hacerlo una disciplina, un hábito, pero después... Sí, de repente es como de, ya me cansé de la línea negra, bye, ahora puras texturas. Ya me cansé de las texturas, vámonos a vectores limpios. Ya sabes, es como practiquen y hagan cosas. Y yo eso les recomendaría a todos los que están iniciando. Compártanlo, que la gente lo vea y te vas a dar cuenta de que tal vez, ya sabes, el único que estaba en tu contra eras tú en tu cabeza... Y a la gente le gusta, y compartir tu gráfica es como compartir una parte de ti mismo. Entonces sí, compártanlo. ¿Cuál es como tu hábito justo para estar dibujando? ¿Cargas con un sketchbook, con...? Ah, me van a odiar. Rosina Marisin toda la vida me regaña porque yo no soy del sketchbook. Yo no boceto en papel. Físico. Sí. Tengo mi iPad todo el día. Tu iPad, sí. Es tu compañera. Sí, de... y si voy en un vuelo, bajo la, ya sabes, como para comer y dibujo. Y si estoy con mi mamá, o si estoy comiendo, o si estamos ahí, dibujo. Me la paso dibujando, pero, o sea, yo ya soy un poco más digital, ya un poquito más millennial. Creo que ya estoy muy vieja para ser millennial. Viejo. Entonces, pero... No, o sea, sí ilustro y sí boceto, pero todo en mi iPad. Pero está bien. Sí, o sea, ¿sabes? Igual es bocetar. Sí, no importa la técnica, pues. Sí. Y el justamente la facilidad de las nuevas tecnologías es que puede uno hacerlo en cualquier lado. No necesitas llegar a tu casa, agarrar tu... Todo el ritual. Sí, una vez... No, se llevas contigo. Una vez se me acabó la pila y Ross tenía su libreta y estaba... Y ya, esta no se la mira, acaba. Mira, baboso, ¿ya viste? Baboso no es grosería. Entonces es como de, ya ves, estoy aquí dibujando. Y tú... Es Sí, eso. Súper. Que esto del iPad también, hay mucha gente que todavía, el modelo nuevo, que sepan que ya es muy, ya se siente muy natural también. Sí, ya, como si fuera un lápiz. Yo todavía veo gente que no se decide comprarla porque dice, no, es que se quedan, yo creo, con la experiencia de las primeras tabletas, las primeras iPads que traían como este pincel como para el teléfono. Como de palma. Sí, y que ya sabes, dibujabas y aparecía la línea dos minutos después. Ajá, sí, y claro. Todo más. No, esto es como un lápiz. Es, o sea, una muy buena inversión, sí, tener un iPad. Sí, cuando dibujo, o sea... Obviamente empiecen en servilletas y en todo, ya sabes, en algún punto den ese paso. Las varillas del cuaderno. Sí, o sea. Lo de menos es, si es un iPad, una libreta, para que lo hagan. Sí, que lo hagan, que dibujen, no importa en qué. Pero sí, tú y yo nos conocimos en un concurso, de hecho, En un evento, sí, y concursamos, y me acuerdo que tú estabas directo en la computadora y yo estaba en el iPad dibujando. Y ganamos. Ah, sí, claro, o sea. Estábamos diseñando ahí. Diseñando una caja de pizza. Una caja de pizza en un reto de una hora para Adobe, les mandamos saludos también. ¡Saludos! Susana, te amo. Y allá nos conocimos. Sí. Y yo traía mis postales, que eso de traer el team, eso es como muy buena forma de conectar. Conectar con otros. Es como, eso está increíble, porque esas cenas, esos como donde desayunos, donde conoces a otros ilustradores, todo es como de, qué padre, o sea, ya sabes, tal vez hay cosas que yo no sé hacer y te mando a este. Ya sabes, es como de, yo no tomo fotografía, pero conozco un gran fotógrafo. Yo no animo, pero conozco una gran animadora. Y es eso, es como... Hacer el networking con otras personas, me encanta. Y pues sí, o sea, ese día, para regresar a lo del iPad, yo tenía mi iPad y así, y empecé a dibujar, y tú lo tenías ahí en la computadora y otros estaban tomando video. Entonces, cuando nos dimos cuenta, ya teníamos... Hicimos un promo en una hora. Sí, hicimos una promoción con video, con stop motion, todo un pitch en una hora. Ah, un stop motion que se hizo con un teléfono, en un iPhone. La verdad es que ya producir, no hay excusas si tienes como... Las ganas. Como las ganas y te vas haciendo poco a poco tus herramientas. Sí, entonces. Ya en esta era digital, pues si tienes un teléfono o una compu de mano, realmente como que ya podrías empezar a producir contenidos. Te inicia ahí.
No olvido que me dijiste bonito, ¿eh? Pues sigamos leyendo acá comentarios. Ahora sí en vivo tengo aquí la lista. Dice, ¿cuál es el siguiente paso para Alfonso Cervantes? Dice Jorge Berth. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué sigue? ¿Qué viene para Poncho? Creo que ya lo di. O sea, estoy seguro de que el siguiente está paso pasando. Lo estoy dando en este momento. O sea, aquí. No, así, mientras me entrevista. No, era pero... venir a Animatón. Lo cumplió. O sea, hacerme ilustrador, ya sabes. Es como, ya basta de que sea mi cosa secundaria que hago mientras voy a un trabajo que tal vez me gusta, pero no me encanta, ya sabes. Es como, quiero ilustrar diario, quiero vivir de eso, quiero diseñar todos los días, quiero tener que verme involucrado con diseño y colores diario. Y es como, es eso, es como... ¿Sabes qué? Tener el suficiente valor de decir muchísimas gracias, trabajos de oficina, quiero ser ilustrador. Ok. Ya sabes. Te vas por toda la aventura. Sí, es como de, quítense, es como de, o sea, en el trabajo de oficina tal vez puedo dibujar una cosa a diario, afuera dibujo 5 o 6 y lleno, y es como de, y siento algo y lo mando, y de repente veo algo de Pokémon o de las cosas que me gustan y lo hago. Entonces, es eso, volverme ilustrador, de verdad. De verdad, de verdad. De tiempo completo, digamos. Sí, ¿no? De verdad, un ilustrador real, como Pinocho. De momento quiero ser un ilustrador. Quiero ser un ilustrador de verdad. ¿Qué seguiría en la gráfica? ¿Tienes idea o estás por descubrir? Me estoy deshaciendo de la línea. Ok. Gráficamente siempre he tenido mucha línea, pero siento que era algo como una muletilla, ¿ya sabes? Porque encierras como mucho en dónde vas a dibujar y todo. Y cuando trabajas con plastas, cuando me he empezado a ir un poco a Photoshop y a todo esto, gracias a las cosas de Adobe, como creo que hay un Photoshop Sketch y cosas así, empecé a dibujar y fue como de wow, o sea, lo que yo boceto tal vez lo puedo bocetar sin estas líneas, ¿no? O sea, en vectores nunca las tengo, en vectores claro. No mantengo la línea, mm-hmm. Pero en las cosas que hacía a diario ponía esta línea y pues me ayudaba mucho, era como, pues ya nada más rellenas aquí, ya sabes, es como, aquí ponle rosa, aquí ponle verde. Ahora con las plastas es un poco más difícil porque tienes que imaginarte en dónde va a quedar, ya sabes, empezar a rellenar unas sobre otras, layers, era algo con lo que yo nunca había trabajado. Y pues es eso, o sea, gráficamente me estoy deshaciendo de la línea free, sí, como del gluten. No, 100% sí. Línea free. Ajá. En la ilustración me estoy deshaciendo de la línea, en lo personal del gluten, entonces todo está bien. Todo va avanzando. Es eso, todo avanza, todo se mueve. Estamos hablando mucho de ilustración, pero en el banner hasta arriba de tu Facebook tienes una pequeña animación. ¿Eso es tuyo? ¿De dónde salió? ¿Hay alguna aspiración? Ok, yo siempre he creído... Jimena Oropesa se llama, Jimena Oropesa, anótelo. Ella anima todo lo que yo hago porque aprendimos juntos. Cuando yo aprendí a dibujar, ella estaba en su primer trabajo, yo estaba en mi primer trabajo, estábamos en Puebla. Y yo siempre he sido, o sea, me encanta que la gente experimente, ¿no? Que la gente intente animación, que intente desarrolle todo. Cosas. Pero también que se centren y se den cuenta de en lo que son buenísimos. Mm-hmm. Entonces es como de, yo me di cuenta que era muy bueno ilustrando y me di cuenta que Jimena animaba increíble. Entonces... A veces cuando veo algo lindo que hice o cuando tengo algo que puede ser un GIF o que puede ser algo como más animado, hablo con ella. Sí, claro. O sea, ella se encarga de animar mi vida. Ya sabes, es como de todo lo que yo hago, ella es la encargada. Pero me encanta la animación. Me encanta verlo animado y así, pero jamás, jamás me he metido como... No te lo sé ni mover. No, jamás. Claro. Keyframes y todo eso. No puedo, pero... O sea, ahí fue cuando le dije a Jimena, tú eres increíble en animación, por favor, ayúdame, yo soy muy bueno en ilustración. Y a veces también hay que enfocarnos, ¿no? O sea, sí, a veces... hacer tu arte y más bien colaborar también con gente que haga otras. Hay que colaborar, o sea, no puedo ser todo lo... No puedes ser todo. O sea, exacto, es como de a veces necesito un equipo de producción, a veces necesito alguien que grabe, alguien que tome fotografías. Es como de, tengo amigos que son fotógrafos, son increíbles. Y que lo hacen, y lo hacen bien, en 2 segundos, sí. Ajá. Yo me puedo aventar y lanzarme a hacerlo y me tardaría 6 días y me quedaría la mitad de bien. Ya sabes, a veces mejor es como... en manos de sí, de un experto. Es como de, ella es experta en animación, dáselo. Experto en fotografía, experto en, ya sabes, audio y video, cosas así. Si yo algún día tuviera que hacer algo en un domo, iría contigo. Ya sabes, es como... Entonces, domólogo. Es eso, es como darte cuenta de en qué son buenos todos los demás. Y esto es muy como de Pokémon. Ya sabes, es como de... Atrapados a todos. Es como darte cuenta de en qué son buenos cada uno de los de tu equipo y lanzarlos. Ya sabes, no tienes un equipo de puros Pikachu. Ya sabes. Sí. Esa es muy buena forma de... Mi psiquiatra... Analogías estar, que todo el mundo entiende, además. Sí, sí, exacto. Es como de, tienes que hacer un equipo que tenga fortalezas en varias áreas, no solo en una.
porque tienes que estar listo. Sí, ser, claro. Pues, ¿sí? Y que poder bajar a varios formatos. Sí, exacto. La ventaja, tú puedes dedicarte a lo que te encanta, a tu ilustración, y podría bajar eso a banners, para un museo, para aplicación, para un producto. Exacto. ¿Formatos alguno en especial que te guste ver tu ilustración en revistas, en videos la has visto? En... De verdad, animada me encanta. O sea, porque a veces no me imagino cómo serían. Y muchas veces, o sea, nunca doy... pues la pauta, ya sabes, como me lo imagino así, ya sabes. No, yo la entrego. Y que se mueva, y que, sí, pues, que cobre vida. Exacto, Jimena se encargó, o sea, aprendimos juntos, ya sabes, éramos pues, compañeros de trabajo, de vernos diario y así. Cuando nos dimos cuenta fue como, qué increíble queda lo nuestro, ya sabes. Sí, yo, ella ideal. No me dirige en cuanto a mi arte, yo no la dirijo en cuanto a su ilustración, y es algo genial, entonces es eso. Está súper bien, porque, pues, bueno, el arte de por sí, la ilustración ya te está comunicando una idea, hacerla más rica, ¿no? Con movimiento, que pueda comunicar más. Me encanta, que era me lo encanta que estamos platicando que ahorita de la comunicación, cómo ha evolucionado hacia los GIFs, hacia la animación como tal. Ah, sí, claro, yo ya no puedo expresar nada sin un GIF, o sea, y es como de, necesito un GIF. Un GIF. Ya vivimos como en Harry Potter. Ya todos se mueven. Ya todos son GIFs y ya todos estamos son... acostumbrados a ver. Sí, ya hasta mis nudies son, ya sabes. Ya claro, son para que sean mucho más llamativas. Ya son GIF. Pues, bien, Alfonso. ¿Cómo andamos de tiempo? Porque por Cuéntame. Aquí tenemos mucha gente también comentando. Sí, además, si no nos detienen, luego nos vamos. Ah, no importa. Nuestra transmisión inicial. Yo no me voy, no me paro hasta que me den mis chilaquiles. Esos van a ser ahorita aquí saliendo. Y mi camerino con todo blanco, rosas blancas, y quería Y 50... M&M's rojos, solo M&M's rojos. Numbo. Todos los demás quítenlos. Sí, claro, Iu. A ver, para terminar de leerle por acá, a Alicia Rosales dice, te queremos, saludos Pon, Aldo Mondragón también manda saludos, una carita feliz, Scar Andy dice, Rigo ya tiene su corazón, idiota. Sí, ya lo pregunta tiene. Pregunta para Poncho, Aldo Mondragón, Pon, soy tu fan. Es que es eso, ya sabes, o sea, no están preguntando, y eso me pasa muchísimo. Se conectan más bien. Sí, es como, te quiero, me encanta lo que haces, eres un gran ilustrador, y es como... Es como de... Sí, es increíble. Y aparte te motiva a seguir haciendo... Exacto. O sea, no me ha pasado nunca, de verdad, nunca. Lo voy a jinxear si lo digo y me va a pasar. Pero ya sabes, como que me escriban, eres un imbécil. No, el hater. Sí, eres un tarado, eres honesto, eres... Y es como de, o sea, porque sí lo soy. O sea, es como de, si me dijeran idiota no me ofendería porque lo soy. Pero muchas veces es como, si me escriben en un inbox, es como de, Alfonso, buena me encanta tu trabajo. Y yo... Gracias, ay, no pensé que me fueras a responder. ¿Cómo no te voy a responder? O sea, eso es como. Tú te tomaste la molestia de ver lo que hago, de escribirme un mensaje, de que te lata. Sí, no, uno se puede tomar 2 minutos. Sí, exacto, es como de. Ay, no tengo tiempo para mis seguidores. Ellos tienen tiempo para ti. ¿Ya sabes? Sí, ellos te siguen diario, te comparten diario. Y es como. Sí, es como de. Me escriben, oye, es que hoy me siento mal. No te sientas mal, todos hemos estado ahí. De repente, una chava de Colombia me escribió y me dijo, es que estoy muy mal, me siento muy triste. Y yo, mira, si estás en el hoyo, decora el hoyo. Ya sabes, es como de, dibújalo, ilústralo, no sé qué. Y vas a salir, es que soy ilustradora y no sé cómo. Dibuja, tú tranquila, todo va a estar bien. O sea, es eso, ya sabes, como no el mensaje genérico de, hola, ¿cómo estás? Muy bien, bye, cuídate, adiós. El automatizado. Sí, como, ¿qué onda? O sea... ¿Qué te duele? En serio te estoy prestando atención. Sí, y al otro día hice un dibujo y abajo le puse para... No me acuerdo ahorita su nombre, pero para ella, de Colombia. Súper. Y así como muchísimas gracias. Y yo, sí, claro, ¿qué? O sea, me inspiran ustedes, yo los inspiro, nos llevamos, son mis amigos. No lo son, pero yo siento que sí, ya sabes, ya. Es como ya reconozco sus arrobas, ya veo que me escriben. Se vuelven como... ¿Te das cuenta cuando cambia la foto de perfil? Sí, como un momento ahí. Sí, o sea, mis arrobas de ya sabes, de, no sé... De mis amiguitos, que ya tal vez no los conozco, nunca los he visto, pero siempre me apoyan, siempre me dan like, siempre le dan share. Sí, siempre. Como que ubicas ya la gente que sí está seguidores, la verdadera comunidad de seguidores, de gente que le gusta el trabajo. Y me encanta, es como no me conocen, ni me quieren, ni me dicen, te quiero y gracias y te amo, Poncho, y yo así de... O sea, porque aquí hay muchos comentarios de mi familia, muchísimas gracias por tomarse el tiempo, tía Alicia, Rigo, mamá, pero... O sea, saber que hay gente que nunca me ha visto, gente con la que nunca he congeniado y que a partir de una ilustración me hablan, o que a partir de una ilustración, no sé, hay gente que me escribe y me dice, todos los días espero tu ilustración en mi timeline. Y yo así como... ¡Ah, qué padre! Sí. Yo todos los días espero no combustionar espontáneamente. Cada quien sus aspiraciones. Sí, es como... Ya es un compromiso. Y luego pasa, o sea, de repente te llenas de cosas, me fui de vacaciones y así, y lo dejé como...
pon tú, ponía 2 ilustraciones a la semana y dejaba toda la semana sin nada. Y de repente tenía mensajes como de, hola, Pon, oye, ¿estás bien? Ya sabes, como, sí, yo, mira, nunca he estado bien. Sí, como, bien, bien, como, o sea, psiquiátricamente no. Pero es como de, perdón, es que he estado muchas vacaciones, ahorita me liberé y no sé qué, pero tienes que encontrar el tiempo. Ya sabes, es como, ya la gente lo espera, ya es algo. Seguramente te sucedió. Yo tengo 700 seguidores nada más, pero los quiero muchísimo. Sí. Últimamente que he estado temblando, cada vez que tiembla, alguien me escribe, oye, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Sabes? Me escriben de Chile, de pronto es como de, son lo mejor. No, es que a mí me ha pasado porque las 3 veces que ha temblado últimamente, o 4, no sé cuántas hayan sido, he dejado mis llaves adentro de la casa. Uf. Y me he quedado afuera. Y me he quedado afuera en chones. Ya sabes. Sí, claro. El último fue a la 1 de la mañana. Sí, sí, sí. No sé, ese me quedé afuera en chones. Y no el chon bonito. Ya sabes. No, el chon guango. El ya con sí, el guango, el horrible. Y estaba el vecino guapo. Y yo, ay, no. Entonces sí lo pongo en Twitter. Ya sabes. A mí me gusta ser como muy real en cuanto a lo que pongo. Es como de, me quedé afuera en chones. Y sí, fue así. Una ventana. Ya sabes. Eso lo puse también una ilustración. Lo acabo de ver, ¿no? De tu kit de mochila de emergencia. Exacto. O sea, porque yo me la hice para mí. Fue como de, a ver, le llamé en ese momento a una amiga, a Emma, y le dije, Emma, ella tiene una mochilota así gigante llena de cosas. Le dije, ¿qué meto en mi mochila? Claro. O sea, porque no es posible que yo siga saliendo y que con lo único que salga sea con mis calzones, mi poca dignidad. O sea, ya sabes, como de, y lo hice y fue como de, bueno, tal vez, o sea, mientras me estaba diciendo todo lo que necesitaba en la mochila, fue como de, bueno, tal vez esta información le sirve a alguien más, ¿no? Y ya sabes, como de, pues lo ilustro y súbanlo, y a ver, órale. Y se compartió y lo tienen muchas de mis seguidoras y todo, y fue como de, pues sí, es que, o sea, a veces la realidad nos ayuda para la ilustración, ¿no? O sea, en todos, sí, o sea, como para stand-up, ¿ya sabes? Así como de, básicamente lo que hago con ustedes ahorita es un stand-up, pero... Y funciona muy bien, evidentemente a la gente le encanta. Yo me la estoy pasando bomba. Gracias. Sí, hay otra línea ahí que podrías explorar si quisieras. Sí, no, me encanta. Ya hablé con la producción, vamos a hacer un programa. Va a arrancar el programa de Pon. De Pon. Se acaba Animatón. No, Animapón. Voy a hacer como una sección, ¿ya sabes? Como de, bienvenidas, hola, el clima. Pero ahí sí, hay un fondo verde que podemos aprovechar. Es algo que... es algo que a mí me encanta. Es como de, a ver, ilustras, ¿ya sabes? Eres, o sea, eres bueno con la gente, hablas, ya sabes. Es como de, mucha de la gente es como muy retraída y muy... Sí, claro. Ah, no, sí. Yo ilustro. Y es como de, no, claro. O sea, ya hablas, conectas, eres como... Es como, yo puedo dibujar, platicar contigo, no sé, tal vez también tengo mi parte seria, puedo hacer presentaciones de marca, ya sabes, es como... Claro. Es agarrar todas estas cosas que tienes, todos tus poderes. A tus fortalezas. Sí, y utilizarlos, es como de, bueno, si ilustras, si la gente te quiere ver, que te vean, si ilustras, si la gente quiere un producto, sácalo, si ilustras y... Hazlo, ¿no? Es ¿no? Como, eso es tal cual... Es como ya, hazlo, literal ser un vendido, ¿no? O sea, a utilizar todo lo que tengo y todo lo que me gusta, como platicar y echar el chisme y todo esto para algo más, ya sabes, para conectar con la gente. Es como de, ya conectamos con mi ilustración, ahora conózcanme. Hola, soy Poncho. A veces tengo selfies ahí en mi stories de Instagram. Es como de, ay, estás bien guapo. Ya, muchas gracias. Y te sirve también para conectar. ¿Por qué estarían conectando con mis selfies? Pero bueno, al menos les gusta saber quién está detrás de esa ilustración. Le dabas claro. Una cara. Es que hay mucha gente que se mantiene como íntima. Mucho el artista, el muchas veces sí. El anonimato. No sí, es como tan, de, no, yo solo soy el perfil muchas veces no es tan social. Pero es que ¿no? También sucede que a uno le gusta mucho el trabajo de alguien y cuando lo conoces, como de, uy, ojalá nunca lo hubiera visto. ¡Ah, no! ¡Sí pasa! O sea, no por cómo se ve, pues, sí, pero empiezan a hablar y a darte cuenta como de otras cosas que tiene en la cabeza. Sí, como, puede ser. Yo creo que eso es les pasa monstruo. Conmigo, pero al revés, ya sabes. Es como, ay, quiero conocer a Poncho. Y llego yo, ¿y cómo estás? ¿De qué hablas? Y no sé qué, o sea, me pasa mucho. No sé, este fin de semana fui a visitar a Eldi, es un ilustrador ahí en Puebla. Y de repente entré, ya sabes, como que entro yo, estaba haciendo un mural y pasó, ¿qué onda? ¿Qué hacen? Bueno, a ver, voy a ponerme a dibujar, ya sabes. Y luego como que lo pensé y dije, ¿qué metido? Ya sabes, es como de, sí. Es el día que parecía como serie de Friends o algo así. Ahora, artista invitado, Alfonso Cervantes, y entro yo, ¿cómo están? Los ayudo. Los ayudo a pintar, ya sabes. Pero es así, o sea, sí soy yo. No tengo barreras. No tengo esa persona en la cabeza que te dice qué decir y qué no decir. El mío se okay. Fue de vacaciones desde 1993, sí, ¿no? Qué bueno. Siempre tuve problemas en la escuela por esto, siempre era el niño que dibujaba, que hacía chistes, que me, o sea, entonces nunca renunciaste a él. Más no, bien. Es que hay banda que ya deja hasta de dibujar, es como otra constante en el mundo del animador, del diseñador. Es muy difícil. El diseñador frustrado. La vida es complicada. Sí. Pero es eso, es como no dejes de ser tú, ya sabes. La vida no me cambió y no lo voy a permitir. Y es como, o sea, hay gente que dice, ay, Poncho es súper buena onda y súper lindo. Ellos tienen razón. Hay gente que llega y dicen, es un maldito, mira lo que ha hecho, es un culero.
también tienen razón, ya sabes, es esta dualidad, es como no ser un, no ser una persona definida, no ser, o sea, siempre me he sentido como, más como, no sé, admiro mucho el mar, ya sabes, es como de, a veces está calmado y a veces es una tormenta, así soy yo, y es eso, es como, me gusta la gente, la gente que no es bidimensional, me gusta la gente que tiene capas, que tiene momentos y que tiene todo esto. Están entrando para corrernos en este momento porque ya llevamos casi una hora de programa. Vamos ya casi a la hora, pues, creo que vamos a tener que continuar. Cerraremos por aquí leyendo de volada nada más, dice Fredo, pon me siento incompleto sin tus palabrotas. ¿Verdad? Y a Bastián le decían... Ya lo están escuchando por acá. La post, ¿verdad? Ese Bastián es un loquillo. Y también dicen, ¿tiene usted algún tipo de retraso, por más ligero que sea? Sí. No, esto es una verdad. Mis papás son primos. No, de verdad. O sea, lo escuchó primero aquí. Los papás de Alfonso Cervantes son primos. El final de temporada. Exacto. Es el final de temporada. Feida Negros. Mis papás son primos. Muchísimas gracias Alfonso. Por todo. Perfecto. Extraordinario cierre de temporada. Gracias a ustedes. Gracias. Muy bueno. Increíble. Vamos a tener que ir un pequeño corto a la despedida. A la despedida. Muchas gracias por estar aquí. Los chilaquiles. Los chilaquiles. Quiero mis chilaquiles. Vamos a ir y te los comes. Y me los como. Gracias. Vale. Gracias por vernos. Vámonos al corte. Esto es Animatón. Muchas gracias. Acaba de estar con nosotros Alfonso Cervantes, increíble invitado. Muchísimas gracias, Alfonso, por estar aquí con nosotros. Gracias a todos los que se quedaron a verlo, por los comentarios, por las compartidas, por todo lo que hubo. Acabamos de ver también rápidamente un pequeño demo de... Un demo de Hola Combo, estudio de animación aquí en la Ciudad de México. Nos iban a acompañar, pero esto de la animación nunca para y están chambeando ahorita al 100%. Les mandamos buena vibra, que acaben sus proyectos. Éxito, Combo. Y pues entren a holacombo.com y échenle ojo. Les recomendamos 68 Voces, un proyecto de difusión cultural que están haciendo que rescata lenguas indígenas. Muy destacable. Entonces, esperemos que puedan estar con nosotros en la siguiente temporada. En la siguiente temporada. A ver si inauguramos con eso. Y pues entramos en un hiatus, en una pequeña pausa. Vamos a dejar descansar el proyecto un poco para renovarlo, para ver qué otros formatos podemos explorar, pero vamos a seguir produciendo contenido. Exactamente. Y pues invitarlos que sigan. Bastián, te agradezco mucho que estés aquí. La verdad, no se hubiera podido hacer esto sin todo el apoyo de la gente que le sumó. SAE, Ultra, muchas gracias a toda la gente en cabina que dieron todo. Exacto, Lola, Pesu, Eric, todos y en también redes, Ana, Ezequiel. De SAE.
Y pues gracias por el espacio y vamos a seguir, mándenos, síganos enviando comentarios, seguimos Designare Media, constantemente sigue publicando contenido para que sigan informándose ahí, viendo más lugares donde pueden ir a hacer networking, que nos conozcamos también, que nos escriban. Sí, estaría fantástico, ojalá podamos ir a eventos y se acerquen y hablen, llevar esta sudadera para que me reconozcan. Clásica, ya, icónica es este uniforme. Sí, si me ven de lejos no hay pierde, voy a ser yo. Ha sido una increíble experiencia Animatón, esperemos poder seguirlo haciendo durante mucho tiempo más. Y vaya, yo fui Bastián Pascal, @schoolcool son mis redes en Facebook, en Twitter. Búsquenme, hablemos, platiquemos, sigamos hablando de animación. Jesús. Yo, @dabnes, si quieren contactar directamente conmigo, y con Designare si quieren la parte de los cursos de capacitación, de producción de contenidos, invítenos a hacer proyectos también. Se hacen chambas bonitas. Y pues también conocernos, y también si quieren compartir sus proyectos, Designare Media está abierto para todos los que quieran mostrar los proyectos que están desarrollando, y si en algo les podemos apoyar, ahí estamos. Vientos. Jóvenes, gente del mundo, esto ha sido Animatón. Nos vemos en la siguiente temporada. ¡Chao! ¡Bye! ¡Chao!